Dejar a un niño sin padre, ¿te parece que es lo mejor? No lo necesitamos. ¿Eso es lo que tú crees? Yo sé de todo para mi bebé. ¡Eso no es verdad! ¡Piensa en tu hermana! Piensa por un momento en todo lo que tuvo que pasar y la amargura que guarda por haber vivido engañada. Yo no lo voy a engañar. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a decirle que su padre es chalo, pero que no le da la gana de reconocerlo? ¿O le vas a decir que su padre murió en un accidente? ¿O es que acaso piensas ponerle un padre postizo? Claro, eso sería más fácil. Tal vez Martín, ¿no? Total, es tan noble que no se opondría. Valeria, por favor. El hijo es suyo. El mismo Martín lo reconoció. Por favor, eso es imposible. Bueno, si no me crees, pregúnteselo a él o a ella. O cualquiera en esa casa. Todos saben la verdad, todos menos yo. Que fue ser el papel de estúpido reconociendo un hijo que no me pertenece. ¡Chalo! Mira, no quiero discutir más al respecto. Esta es la última vez que hablamos de Valeria en esta casa. ¿Entendido? Ahora voy a empezar de nuevo. Y me parece bien que eso haya pasado. Así de una buena vez voy a quitármela de la cabeza. ¡Valeria, se acabó, mamá! ¡Se acabó! Doña Rosa, mejor no lo presione. Yo entiendo cómo se siente y tiene razón. Yo estoy segura que ese hijo es de Chalo. Si ella lo niega y el otro lo reconoce. No sé, doñita. Yo creo que mejor en eso no nos metemos más. ¿En qué hora infeliz vino a aparecer esa mujer? Lo siento. La puerta estaba abierta, así es que pensé que podía... Hola. ¿Qué tal? Doña, venía a ver si estaba Chalo. Quería aclarar algunas cosas con él. Bueno, yo mejor me retiro. Con permiso. Ay, ya no aguanto más, doña. Tengo una angustia que me hace morir. Las cosas están cada vez peor. Ya casi no reconozco a mi hijo. Ni yo. Imagínese que mandara una corona de flores a nombre de él y de la Marcela esa. Como si fuera marido y mujer. ¿Qué cosa? Sí. Por eso fue que la señorita Valeria se enojó tanto y lo mandó a rodar. Y hasta le dijo que el hijo que esperaba no era de él. Lo sabía. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días, señora María. Palmira. Sí, señora. ¿Necesita algo? Necesito que me digas qué es lo que les pasa. Ah, eso. Bueno, lo que pasa es que nos sentimos muy mal con todo lo que está pasando. Y pensamos que si esto sigue así, vamos a tener que separarnos. Entiendo. No lo tome a mal. Yo me voy a quedar. Pero ellos tienen planes. Son jóvenes. Usted sabe, ¿no? Claro. Entiendo. Doña, yo creo que esto es una gran confusión. Lo que no me parece justo es que por culpa de un orgullo tonto ese niño se quede sin familia. Descuida, yo me encargo de eso. Ahora, lo que me parece es que esa tal Marcela le está llenando la cabeza de puras cosas raras. Yo lo sé, y te puedo jurar que eso es así. Pero tú conoces muy bien a Chalo. Él a veces actúa como un bruto, pero no lo es y nunca lo fue. Sí, bueno, ya me voy, señora. Es muy tarde. Buenas, ¿la casa del señor García? Sí, ¿qué desea? Esta es la factura de la corona de difunto que envió ayer a la familia Castro Iglesias. ¡Esto es el colmo! La señorita Espía me mandó que la trajera aquí. Dijo que aquí tenían que cancelar. ¡Es el colmo! Aquí tengo la prueba. Tremenda arpía. Ahora mismo voy a ver qué es lo que pretende. ¡No! Esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. ¿Qué les está pasando?
Ustedes siempre han sido la fuerza de esta casa, aún en los tiempos más duros. Y no voy a permitir que se derrumben ahora. Manuel, riegue el jardín frontal. Palmira, haz un inventario de lo que todavía nos queda en la cocina y en la alacena. José, limpie el auto de la señora Mercedes. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, nadie, absolutamente nadie podrá ayudarnos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, señora. Han pasado muchas cosas difíciles. Y están por pasar muchas más. Lo importante es que estemos unidos y seguros de que suceda lo que suceda, estaremos bien. Sí, señora. Esto es muy importante, hija. ¿De qué se trata? ¿Tú también quieres trabajar? No precisamente, pero tiene que ver con nuestro futuro. Justo yo quería hablarte de eso. Lo que pasa es que ahora que tengo este trabajo, yo creo que podemos comenzar de nuevo. No sé, mudarnos a un departamento más pequeño, tal vez yo... Precisamente, mira, ya lo conversé con tus abuelos y quería hablarlo contigo personalmente. ¿Qué pasa? Nos vamos a regresar a Miami. Pero... Y tú vienes con nosotros. Tía, yo no puedo. Amor, yo sé que a ti te ha ido tan mal como a nosotros y que la muerte de Rolo te afectó mucho. Por eso mismo, debemos regresar al lugar donde fuimos felices. Sí, claro. Además, si tus abuelos y yo nos vamos, ya no hay nada que te ate aquí. Todavía está Tina. Con ella tengo que hablar personalmente. No estoy dispuesta a permitir que se ensañe con gente solo por su capricho y su rencor. Ella solo es una víctima de las circunstancias. No, Camilita, ya no es una víctima. Ahora se ha endurecido. Es una mujer sin sentimientos, que se ensaña con gente inocente que no tiene la culpa de su desgracia. ¿Cuándo quieren regresarse? Lo más pronto posible. Primero voy a hablar con Tina y después compro los pasajes. Mercedes, no puedes seguir así. Te vas a enfermar, mujer. ¿Qué es lo que pretendes? Morirme. Eso quiero, morirme. No puedes estar hablando así. Tú eres una mujer fuerte. Siempre lo has sido. Siempre tuve una ilusión, Mariana. La gente me veía fuerte, llena de energía. Yo trataba de hacer creer que nada podía tocarme, que nada podía lastimarme y hacerme sufrir. Por eso me encerré en mi fundo durante 30 años, para trabajar como una loca, hasta caer muerta de cansancio. Quería agotarme para no pensar, para poder olvidar. Entonces vamos a empezar de nuevo. ¿Para qué? Antes tenía mis tierras, mis caballos. De nada sirve llorar sobre lo que no se puede cambiar. Ya no tengo por qué vivir. Ya no tengo ilusiones, ni trabajo. Todo esto es una pesadilla. Ya no puedo más, Mariana. ¡Quiero morirme! Tienes que ser fuerte, como siempre. No, no, ya no. Ya no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Para el hijo que va a tener Valeria. Somos tu familia, te necesitamos. Mi pobre Valeria. Está tan sola, tan desorientada. Precisamente por eso, nos necesita ahora más que nunca. Mercedes, por favor, tienes que ayudarme. Tienes que hacer que mi hija se levante. Que tenga fuerzas y ganas de luchar por su vida. La vida no vale la pena, Mariana. Nada vale la pena. Nada. Este es un castigo, Mariana. Por haber sido tan soberbias durante toda nuestra vida. Es un castigo. Ustedes no se dan cuenta, pero yo sé que esto es el final. ¡Ay, punto! Doña Rosa. Está bien, Kelly, déjanos solos.
sorpresa. No la esperaba. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara tan campante viendo cómo destruyes la vida de mi hijo? ¿Eso esperabas? También quiero que vayas al segundo piso y... ¿Me estás escuchando? Sí, que vaya al primer piso. A ver, a ver. ¿Qué le pasa a mi secretaria Estrella? Nada, no es nada. No, por nada no pondrías esa cara. ¿Algún problema con tus abuelos? ¿Tu tía? Camila, ¿qué pasa? No me gusta verte así. Camila. Camila, por favor, no te pongas así. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Alguien te ha tratado mal aquí en la clínica? Mis abuelos y mi tía quieren regresarse a Miami. Y quieren llevarme con ellos. Comprendo. Yo no quiero irme. No puedo. ¿Ahora qué voy a hacer? En primer lugar, dejar de estar así. Y en segundo lugar, decirle lo que piensas, lo que quieres y meditar las cosas, que es lo mejor para ti. Eres una chica muy joven como para quedarse sola en una ciudad como esta. Doña Rosa una vez me propuso que podía quedarme en su casa, al menos un tiempo, a lo mejor... Piénsalo bien, no te precipites. Yo no veo por qué tanta desesperación por quedarte aquí. O es que te has enamorado y no quieres dejarlo. Cucho te quiere demasiado, yo creo que él se iría contigo hasta el fin del mundo. No, no, no se trata de Cucho. Bueno, entonces sea quien sea, tendrá que aceptar tu decisión. Tranquilízate, todo va a pasar. Yo no puedo irme. No quiero. Necesito estar. Necesito quedarme. Lo necesito. Doña Rosa. Ella es mi salvación. Todo está en redes por tu culpa, mala mujer. No le voy a permitir ni un solo insulto más. ¿Y qué vas a hacer, ah? ¿Echarme como a un perro? ¿O mandarme una corona de flores? ¿De qué está hablando? De la trampa en la que metiste a Chalo para que se pelee con Valeria y no reconozca a su hijo. Señora, no tengo por qué soportar sus malcrianzas. Si quiere que hablemos, baje la voz y sea clara. ¿De qué me está acusando? Eres un reptil. Peor que eso. Eres una arribista insensible sin corazón. Ya basta. Si eso es lo que vino a decirme, bueno, pues ya me lo dijo. Así que hágame el favor de irse. No creas que te voy a dejar tan tranquila, ¿eh? Yo tengo pruebas de todo lo que estás haciendo y... Yo no he hecho nada. Y para que se entere de una vez, yo no soy de las personas que hacen cosas a espaldas de otros. Cuando yo quiero atacar, ataco de frente. Y nadie tiene que decirme cómo hacer mis cosas. Eres una... Soy una persona que acaba de perder la paciencia, señora. Así que si me hace el favor. Si no deja a mi hijo, soy capaz de cualquier cosa. Por si no se ha enterado, ayer mismo terminé con su hijo. Él vino aquí a mi oficina. Hablamos. Y quedamos muy claros en que antes de que podamos iniciar una relación... Él tiene que hacerse cargo de su hijo como corresponde. Yo no pienso ser un obstáculo para que ese niño se quede sin familia. No soy tan insensible, señora. Este no es el medallón que me ibas a regalar cuando estuve a punto de casarme con Martín. El mismo. ¿Lo vas a empeñar? Lo voy a vender. Pero mamá, es un recuerdo de tu familia, de tu madre. No, mamá, no lo hagas. De nada sirven los recuerdos, ni las joyas, ni las casas, si no nos dan la felicidad. Pero ese medallón lo estaba guardando... Lo estaba guardando para dárselo a Cristina el día que la encontrara. Mamá... Ya ves, tanto guardarlo, tanta ilusión, tanto amor. No, Valeria, este medallón vale un buen dinero. Además, se lo voy a vender a un amigo coleccionista. Ya hablamos, no me va a engañar. Voy a hacer lo mismo con mis otras joyas. Es hora de que sirvan para algo. Con ese dinero
Ya veremos qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Vamos a luchar para salir adelante. Tenemos que ser fuertes. Tú para tu hijo. Yo para ayudar a Mercedes y a tu padre. Mi hijo. A veces me olvido que está ahí. Casi no se siente. Pero cuando pienso en él, siento que tengo fuerzas, que tengo ganas de vivir y sobre todo que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, arriba. Y lo primero que vas a hacer es ir a la clínica para comenzar tus controles. Sí, es cierto. Todo va a salir bien, ¿no es cierto, mamá? Por supuesto que sí. Entonces, no me va a negar que se pasó todo el día de ayer con usted. No se lo voy a negar, ya se lo dije. Él estuvo aquí en mi oficina. Y a propósito, se olvidó de esto. ¿Por eso me contestó? Señora, lo único que quiero que entienda es que yo no soy su enemiga, ni de Valeria, ni de nadie. Yo quiero a Chalo. Y estoy segura de que podemos llegar a amarnos profundamente. Pero ni por un segundo se me cruzó por la cabeza interferir en su vida. O robármelo, como usted dice. ¿De verdad lo ha dejado? Sí, sí. Lo he dejado. Para que tome sus propias decisiones. Y eso es exactamente lo que debería de hacer usted. Por mi parte no pienso darle más explicaciones. Si tiene algo que conversar, convérselo con su hijo. Buenos días, señora. Se lleva esto a la dirección que está en la tarjeta. ¿Cómo mande, señora? No puede vender eso. ¿Se puede saber por qué? Porque si es un bien adquirido durante el matrimonio, pertenece a la sociedad conyugal. Y por lo tanto no lo puede vender sin el consentimiento de mi padre. Ese medallón es mío. Es herencia de mi familia, si te interesa saberlo. Y te digo más. Lo estaba guardando para ti. Quería dártelo el día que te volviera a ver. Pero eso ya no importa. No crea que con eso va a conmoverme. Por supuesto que no te voy a conmover. Parece que no tuviera sentimientos. Me parece mentira. Yo no sé cómo pude equivocarme tanto al pensar que con solo saber que eras mi hija, ibas a quererme. Qué ilusa. Pero por suerte ahora tengo los pies bien plantados sobre la tierra. José, anda, haz lo que te dije. Tú no vas a ninguna parte. Si ese medallón era para mí, se queda conmigo. No te atrevas a ponerle un dedo encima. Ya no tienes derecho. Prefiero perderlo que dártelo. No tienes idea de cuánto lamento que las cosas han salido así. Te busqué tanto. Y con tanta ilusión que hubiera preferido no encontrarte nunca a tener que vivir este desengaño. José, vete de una vez. Está muy equivocada si cree que va a seguir despojándome de lo que es mío. Lo que yo guardé para ti vale mucho más, mil veces más que 10 medallones de esos. Pero tú no lo quisiste. Yo también me arrepiento de haberlos encontrado. Es lo peor que pudo pasarme. Usted y toda esa gente son un castigo para mí. Tina. Mamá. Todo parece mentira. Es una pesadilla. Tu hija, tu propia hija, se ha convertido en nuestra peor enemiga. Pensar que fuiste tú quien le dio el poder. No es cierto. Eso es mentira. Valeria, hija, por favor, créeme. Ya no importa. Sea como sea, saldremos adelante. Por lo menos ahora no me siento sola. Vas a tener nieto, papá. Un nieto de Chalo.
pensar que lo odiabas tanto. Y ahora voy a tener un hijo suyo. Qué vueltas da la vida, ¿no? Esto es el colmo. Los buscaste con tanta desesperación que casi enloqueces. Y ahora te comportas como... No tienes derecho a decirme nada. Si no me hubieras llevado, nada de esto habría sucedido. Las cosas no fueron así. Ya no importa cómo fueron. Lo cierto es que ya no quiero saber nada. Ni de ti ni de ellos. Ahora todos van a pagar lo que me hicieron. ¿El hijo de Valeria también? Él también es culpable de lo que pasó. Él va a sentir lo que yo sentí al crecer sin un padre y envuelta en una mentira. Te has convertido en una desconocida. Jamás hubiera imaginado que esto pasaría. Creo que hubiera preferido quedarme encerrada en el manicomio que ver cómo maltratas a tu madre y a la gente que te quiere. Nadie te pide que te quedes. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡No te necesito! ¡No te necesito! No te preocupes. Solo vine a despedirme. Me regreso con Camila y los abuelos a Miami. No pienso volver a verte. Tú y yo no somos nada. Tienes razón. Puede que ahora no lo seamos. Pero los años que te di y que tú me amaste como tu madre, eso no me los va a quitar nadie. Voy a hacer de cuenta que mi hija ha muerto. Es preferible pensar eso a pensar que se ha convertido... Ya dijiste lo que tenías que decir. Fuera de aquí. ¡Fuera de mi casa! No tienes ningún derecho a tratarla así. Si no le gusta, váyase usted también. ¡Tampoco la necesito! No necesito a nadie. Nunca más voy a necesitar a nadie. ¡Váyanse las dos! No las necesito. Señorita, pensé que le iba a interesar. Me alegro. Por favor, comunícate con él y dile que ya salió lo de su préstamo. ¿No quiere decírselo usted misma? No. Además, ya pedí que otra ejecutiva se encargue de sus asuntos. Señorita, yo pensé que él... Él nada, Kelly. Chalo García desapareció de mi vida para siempre. Prefiero no saber nada de él. Por lo menos hasta que pase un tiempo. Permiso. Seguro que ya la puso como camote. ¿Tu tía Marcela? No, Marcela, mi tía. Ay, no lo digas. Si a Rosita le quitan el hijo, se muere. Seguro que se muere. Eso sí. Pero también es que mi tía se pone como una loca. Yo no sé qué tanto se queja del genio de Chalo si los dos son igualitos. Sí, había que ver a Chalo cuando llegó. Parecía que se iba a llevar el mundo por delante. Yo creo que era así, se hartó. Ay, ¿tú crees? ¿Qué estará diciéndole? No sé, pero supongo que por la cara que tenía, pelearse a muerte con mi tía si se entera que fue a cuadrar a Marcela. ¡Cállate, cállate! ¡Viene! Hola, tía. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿La puso como camote? No. Lo que hice fue hablar claro con ella de una buena vez. Le dije que dejara a mi hijo en paz. Le dije que tenía que hacer su vida de... Tú no tenías ningún derecho de hacer eso. Eres mi hijo y quiero lo mejor para ti. Lo que tú quieres es hacer con mi vida lo que mejor te parece. Pero las cosas no son así, madre. ¿Qué dices? Lo siento, madre. Pero no estoy dispuesto a seguir permitiendo que gobierne mi vida. Esa mujercita es la que te está llenando la cabeza de ideas. No. Ya no estoy con Marcela, mamá. Pero definitivamente haberla conocido me ayudó mucho a saber quién soy y qué es lo que quiero realmente. Hijo, yo... No quiero discutir más, mamá. No quiero seguir en este plan. Se acabó. Muchas cosas se acabaron. ¿Qué es eso? Me voy. ¿A dónde? ¿Por qué? Me voy de la casa, mamá. Me voy para siempre. No, hijo, no puedes hacer eso. Sí puedo, mamá. Y debo hacerlo. Ya es tiempo de que siga adelante solo. Y mira, no es un capricho. Es una decisión meditada.
favor, trata de entenderlo. ¿Me vas a dejar sola? Los tienes a ellos. Ya no me necesitas. Eso no es verdad. La única verdad es que si sigo aquí, vamos a terminar haciéndonos mucho daño y no me parece justo ni para ti ni para nadie. No, Chalo, no te vayas así, por favor, no te vayas. Te prometo que no vuelvo a meterme. No prometas nada, mamá. Ya no prometas nada. Si te vas, no vas a volver nunca más. Chao, viejita. Quiero que sepas que te adoro. Se fue. Mi hijo se ha ido. Me dejó Camelia. Cucho, mi hijo. No se ponga así, Rosita. Esto es algo pasajero. Él va a volver antes de que cante un gallo. Si canta el gallo. Tenía razón, Camelia. Esa mujer me lo ha robado. Esa mujer me ha quitado a mi hijo. Con una silla también creo que dejo que me roben. ¡Pucho! Nada, no he dicho nada. Aquí está el dinero del medallón, señora. Ah, y este es su comprobante. Gracias, José. Señora Mariana, ya sabe que estoy para lo que usted manda. ¿Y eso? Acabo de vender una de mis joyas. Con eso podremos aliviar nuestras necesidades por un tiempo. Nunca pensé que llegarían a deshacerse de sus cosas personales por mí. Es por todos, Mercedes. Hay que pagar gastos de servicios y comida que hemos consumido los últimos días. Se sirve el té, la señora Mercedes. Gracias, Manuel. Esta vergüenza me da seguir debiéndoles a los empleados. Con esto solo alcanzará para darles un adelanto. Por mí no se preocupe, señora. Yo soy un hombre solo. Mis necesidades son pocas. Puedo aguantar. No sé qué los haríamos sin personas como ustedes, Manuel. Es nuestro deber, señora. Permiso. Mercedes, quería preguntarte algo. ¿Conoces algún tasador de confianza? ¿Qué piensas hacer? Tengo el resto de joyas en la caja fuerte. Es una tontería mantenerlas guardadas en las condiciones en que nos encontramos. Pero las voy a vender antes de que Tina se entere y nos las quiera quitar. Esas joyas son nuestra salvación. Es lo último que nos queda. ¿Y esas maletas? ¿Dónde son las vacaciones? Ninguna vacaciones, Beto. Me voy. Espera, Chalo. Eso no tiene que ver con Marcela, ¿no es cierto? No directamente. Pero a lo mejor el haberla conocido me sirvió para ver una serie de cosas. Pero no. Esta decisión es solo mía. ¿Y doña Rosa qué dice? ¿Qué va a decir, hermano? Si por ella fuera, me tendría que quedar en esta casa toda mi vida. En mi cuarto y con mis juguetes. Pero las cosas no son así. Le vas a romper el corazón a tu viejita. Mi vieja tiene que entender que si hago esto, es por mi bien. Yo no puedo seguir en este lugar. Si sigo aquí, nunca voy a madurar. La tendría encima mío, decidiendo por mí las cosas. Yo tengo que asumir mis propios retos. Te entiendo, compadre. Oye, ¿y nosotros cómo quedamos? Yo vine aquí por ti y luego mi hermana. Oye, hermano, tú no tienes nada que ver en esto. Al contrario, yo quiero que tú te quedes. Ahora más que nunca se necesita un hombre en esta casa. Quiero que cuides a mi vieja, Beto. Por supuesto, hermano, no te preocupes. Más bien, ¿qué va a ser de ti? ¿Dónde vas a ir? Ya veré. Pienso irme a un hotel hasta que salga lo del préstamo y después empezaremos un negocio. Y quiero que estemos juntos en eso. Bueno, si te acuerdas de los amigos. Mientras tanto, seguiré vendiendo mis libros.
Está bien. Y entonces Chalo agarró sus cosas y se fue de la casa. Así que aproveché la oportunidad para aclararle a mi tía unas cosas. Shh. Ahí viene Tina. Ahí están, jefa. La chiquilla dice que es su prima, pero el otro monse no sé qué cosa es lo que pinta acá. ¿Y qué te pasa, chupete brea? A mí no me pasa nada. Ponte suave, compadre, que yo te borro el chocolate de la quijada. Ramón, por favor. ¿Tú estás loco este pez? Ramón, espera afuera. Hola, Tina. ¿Qué quieres? Yo vine porque mi tía Natalia y los abuelos se van de viaje. Mañana se regresan a Miami para siempre. Oye, ahora que nos paguen, nos vamos al cine a ver una película de acción y así nos olvidamos de lo que hemos pasado. No, no, no. De acción no. Mejor nos vamos a ver una romántica. Deja que se vayan solas, compadre. Nosotros nos quedamos aquí en la casa a ver televisión. Hoy juega el clásico. Ah, y de pasadita nos pedimos un par de pizzas así bien taipa. Y también podemos... ¿Qué pasa, Mañuquín? ¿Y esa cara? Voy a irme de la casa. ¿Cómo? No me pregunten por qué, pero creo que esta situación no da para más. Y no quiero ser una carga para las patronas. Disculpe. Oye, pero... Yo solo quería pedirte que vayas a verlos un rato. Para despedirte. ¿Por qué tendría que hacerlo? Ellos decidieron alejarse de mí. Pero ellos están tristes. Se sienten mal de irse en estas condiciones. Y mi tía Natalia... No me hables de ella. Bueno, yo solo quería avisarte. Ya me voy. ¿Y tú? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? ¿Aquí? Claro. Volveríamos a ser como antes. Siempre y cuando no me traiciones. Camila va a vivir en la casa. ¿En qué casa? En la nuestra. Lo que pasa es que ahora nos sobra un cuarto. Como Chalo ya se fue de la casa, nosotros... ¿Cómo que Chalo se fue? ¿Con quién? Dime, ¿con quién, Cucho? Solo, está solo. ¿Estás segura de tu decisión, Camila? Sí, tía. Ya lo pensé bien. Vayan tranquilos. ¿Hablaste con doña Rosa? Sí, ahora voy a ir a su casa. Quizás mañana mismo me esté mudando. Voy a estar en buena compañía. No se preocupen. Adiós, hijita. Que Dios te acompañe. Qué bonito. Les voy a escribir pronto. Camila. Que te vaya bien, hija. Cuídate mucho. Adiós. Por eso tenía miedo de venir al Perú. Sabía que algo malo iba a ocurrir. Y así fue. Es el destino que viene a saldar cuentas pendientes. Amor, cuida mucho a Tina. Ella está mal. Aunque se haga la fuerte, ella está muy mal. Y cuídate tú. A esta hora ya se habrán ido todos. Mi mamá, mi abuelita, mi abuelo. Pero no soy la única. Tú también estás solo, Chalo. Y ahora es cuando eres débil. Ahora es cuando vas a estar a mi merced. Ahora. ¿Aló? ¿Sí? Mamá. Hola, Chalo. Solo quería decirte que tu desayuno está servido y que aún puedes pasar por acá. No, no voy a ir para allá, mamá. No pienso pasar por la casa en estos días. Además, ya tomé desayuno. ¿Ya tomaste? ¿Y con cuántos panes?
Mamá, por favor, no insistas en controlar mi vida. Mira, Chalo, yo sé que lo tuyo solo es un arranque. Y no me voy a molestar si regresas por acá. Si quieres, no te disculpes, pero... Adiós, mamá. No hagas esto más difícil. Aló, mamá. Señor García. ¿Perdón? Señor García, buenas. Queremos mandarle una información sobre sus acciones. ¿Sigue en la misma dirección? No, mire. ¿Conoce el Holiday Inn de Miraflores? Le dicto la dirección. ¡Un momentito! Diga. Ya. Sí. Ya. Ok, señor García. Muchas gracias. Cayó como una mansa paloma. Sí. Alista el carro. ¿Chaqueta jefe más mala? Así que no vas a volver, ¿no? Así que ya no necesitas de tu madre para nada. ¿Está bien, pues? ¡No vuelvas! ¡Hijo de este agradecido! ¡Padre educado! Ni pienses que te voy a rogar para que vuelvas. Ni me vas a decir que no te has ido con la mujercita esa. Ni me vas a venir a mentir a tu madre. A la mujer que te ha dado la vida. Vete. Vete, pues. Tía, cálmate. ¿Qué te pasa? Así que ahora desprecia mis desayunos. Vamos a ver si esa mujer le lava la ropa como yo lo hacía. Vamos a ver si le cose las medias como yo lo hacía. Y cuando le dé fiebre, vamos a ver si ella lo cuida y se amanece como yo lo hacía. Vamos a ver si... Oh, hijo Charlito. ¿Dónde estás, hijito? Regresa, Chalo. Ya, tía, cálmate. Ya se le va a pasar. Vas a ver que Chalo vuelve. ¡Volve! Eso nunca, nunca. Y si quiere volver con el hijo pródigo, que se busque otra casa. Porque aquí no entra. Ese desplante yo no se lo perdono. Pero tía, tú dijiste. ¡Yo no dije nada! Además, yo no necesito a Chalo teniéndote a ti aquí en la casa. ¿A mí? ¡Claro! Ahora tú vas a ser el hombre de la casa. Óyeme bien, Cucho. Yo, pero si Chalo regresa... ¡No me contradigas! No, está bien, no te voy a contradecir. Yo voy a ser el hombre en la casa, yo mismo soy. Ahora voy a comprobar lo hombre que eres. Voy a hacer que te arrastres ante mí. Vas a ver. Buenos días. Buenos días tendrá usted. ¿Qué pasa, compadrito? ¿Cuál es tu problema aparte de tu cara? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Qué cosa quieres con mi jefa? Soy el tasador de joyas. Me mandó a llamar la señora Castro Iglesias. ¿Tasador de joyas? Sí. ¿Usted es la señora Castro Iglesias? Sí. Y no sé de qué joyas habla. Me dijo que tenía unas joyas en casa. Por eso he venido, para tasarlas. Me dijo también que quería vender las joyas. No sé si lo dije. ¿Y si así fue qué? Ahora digo que no vendo. Oye, así que váyase. Señora. Compadre, escúchame. Mi jefa ha dicho que te vaya. Así que arranco de una vez, soy ganso triste. Pensé que era una persona decente. ¡Anda nomás, hoy! No te doy duro porque se me arruga la camisa, ganso triste. ¿No puedes dejar de ser vulgar, Ramón? Pero, señorita Tino, ¿tú no estás escuchando que se está poniendo liso? Esto cambia las cosas. Vamos a ver si alguna vez me sirves para algo. No sea cachosa tampoco, no se bromee, señorita. Cállate y escúchame, idiota. En la casa hay unas joyas. Cuando las busque, no quiero que las encuentren. ¿Has entendido? ¿Pero dónde la voy a buscar, señorita yo? Ese es tu problema, para eso te pago. ¡Señorita Tina! ¡Señorita Tina, ¿dónde voy a buscar, pibe? ¡Señorita Tina, por favor, escúcheme! ¿Qué tal, Chalo? ¿Cómo te trata la vida en tu primer día de hombre libre? Ay, hermano, empezando a disfrutarlo.
¿Trajiste la notificación? Aquí está. A ver, a ver. Justo lo que quería. Salió el préstamo, hermano. Medio palo verde, claro que me lo dan por partes. Vamos, sube el carro y me acompañas al banco. Aguanta, compadre. Vamos, es mucha gente. El préstamo es tuyo y yo tengo que ir a chambear. Pero te dije que estábamos en este negocio juntos, Beto. Depende del negocio, ¿no? Ya te dije, es lo del restaurante. ¿Vas a hacer menús con medio palo verde? No, hermano. Se trata de un restaurante, pituco. Ya. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Tú o...? No. Marcela. Tú sales de una para entrar a otra, compadre. Hermano, es solo un asunto de negocio. Solo quiero que me explique cómo manejar el dinero. ¿Te das cuenta? Quiero ser un hombre diferente, hermano. Quiero tener éxito, o por lo menos intentar. Así que déjate de cosas y sube el carro conmigo y acompáñame al banco. Vamos. Así que hombre de éxito, ¿no? Ya pues, vamos. Te acompaño. Bien miedoso había sido, ¿no, Manuel? Irte justo cuando las papas queman. Entiéndeme, Palmira, lo hago por las patronas. No voy a esperar a que vendan todas sus pertenencias para que nos paguen de allí. Pretextos nomás buscas. Seguro que es por otra mujer. Pero cuidadito que yo me entere. No es eso, Palmira. Sucede que somos muchos y la escasez es muy grande. Mejor voy a buscar trabajo por otro lado. De repente hasta termino ayudándolos. No, gracias. Nadie quiere tu ayuda. Pero, Palmira... Mira, más ayudarías quedándote aquí y defendiéndonos de la señorita Tina y de su mono seco. ¿Qué hace con ese cuadro? ¿Qué cosa es, señorita? ¿Qué es? Arte. ¿Sabes lo que es el arte? ¿El arte? Claro, el arte es igual que congelarte, ¿no? Se me ha prendido la gringuesta. Adelante, señor García. Lo esperan. Gracias, Kelly. Hola, Marta. Permiso. Señor García, ¿cómo está usted? Leo Molina, para servirle. Mucho gusto. ¿Y la señorita Marcela? Ya no trabaja aquí. Se fue de viaje. José, te estaba buscando para... ¿Qué haces tú aquí? Estaba leyendo. ¿Leyendo? Sí. Al revés. Ah, ¿estaba al revés? Mira, Ramón, yo me voy de esta casa. Pero hay de ti que me entere que has abusado de mis amigos. Te juro que regreso, pero solo para pegarte, ¿está claro? Anda nomás, oe, carepalo. La verdad es que no creo que vuelva. Aquí entre nos, esa mujer ha metido la pata hasta el fondo. Le voy a decir bien claro cómo son las cosas. El banco no le puede soltar de un solo golpe todo el dinero. Hay que saber en qué va a invertir. Si está bien asesorado o no. Bueno, eso aparte de que su garantía cubre el préstamo. ¿Ya ha pensado en alguna inversión? Sí, había pensado en poner un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Pero quién fue la persona que le aconsejó eso, hermano? No. Quien quiera que sea, seguro que ha querido aprovecharse de usted. No, Gonzalito. Invierte en la bolsa. En acciones, en bonos a plazo fijo o fluctuantes. En la gran industria de insumos básicos. Claro que para eso hay que conocer de altas finanzas. Algo en lo que yo me he especializado. No como el resto de la gente de esta financiera que está en la calle. Mira, hermano, aquí entre nos. Tengo un negocio 100% rentable. Si tú quieres, le entramos y te saco el préstamo al toque. Pero, ¿Marcela sabe esto? Marcela, por favor, ¿qué van a saber las mujeres de negocio? No, Chalito. Mira, hermano, para ti solo. Dentro de poco voy a ser jefe de todo esto.
Ahorita me llega un memorándum y estoy arriba. Así que si estás conmigo, estás con Dios. ¿Cómo? Disculpe, pero nadie le está tomando el pelo. No se habrá equivocado de casa. Sí, esa es la dirección. Pero oiga, oiga. ¿Qué sucede, hija? ¿Qué dijo el tasador? Dijo que ya había venido y que tú no lo dejaste entrar. ¿Yo? Sí. No sé, pero esto me parece muy raro. Estoy segura que es obra de Tina. Si es así, entonces ya se enteró de lo de las joyas. No importa. Eso no va a impedir que las vendamos. Allí tenemos por lo menos $20,000. Que al menos sirvan para ti y tu niño, Valeria. Servirán para todos, tía. Esas joyas nos van a sacar del hoyo en que estamos. Y esta vez nadie lo va a impedir.